Veolia, avanzamos juntos por nuestra ciudad, avanzamos juntos por nuestra gente y avanzamos juntos por nuestros servicios esenciales gracias al pago oportuno de tu factura. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. CTN Noticias. Bienvenidos a una nueva emisión de 7N Noticias. Con el equipo técnico y periodístico estamos preparados para presentarle los hechos que son noticia en territorio boyacense. Veamos. Dadas las condiciones de aumento de casos en el departamento, se presentó un conglomerado de casos SARS-CoV-2 en un grupo de trabajadores que están en primera línea de atención en la unidad de enfermedades respiratorias de la clínica María Josefa Canelones. Una vez identificados, se realizó el cerco epidemiológico y toma masiva de pruebas para establecer contactos de riesgo y evitar nuevos contagios. La institución de manera permanente hace un seguimiento a cada uno de los funcionarios afectados y un apoyo a sus familias. A la fecha, todos se encuentran estables en sus domicilios. Asimismo, se inició un proceso de limpieza y desinfección de alto nivel en las áreas de incidencia. Ya se tiene coordinado la rotación de personal para garantizar la asistencia a los pacientes que requieren atención en esta unidad. El Hospital Universitario San Rafael de Tunja lamenta esta situación que se presenta en los trabajadores que, comprometidos con la salud de los boyacenses, deben exponerse a diario, aun cuando cuentan con todos los elementos de protección requeridos para asistir a pacientes con cuadros respiratorios. Finalmente, se hace un llamado a la comunidad para continuar acatando las medidas de prevención y así minimizar el contagio en la comunidad. Los jóvenes muy poco contacto tienen con la comunidad, pues su actividad en la academia policial los obliga a permanecer la mayor parte del tiempo en clase. Sin embargo, las autoridades hacen cerco epidemiológico cercano para descartar más contagios. De estas 46 pruebas encontramos 22 casos positivos. Tenemos la garantía y la certeza de que ellos están totalmente aislados en un trabajo mancomunado con mi coronel Elkin Toro, J3 del departamento. Estuvimos revisando que estas personas efectivamente estuvieran aisladas con todos los mecanismos de bioseguridad y de control para la salud y el bienestar de todos ellos, y seguramente van a tener una pronta recuperación. Quiero informarle a toda la comunidad de que las personas han sido bastante apáticas, nos han cerrado las puertas de sus casas. La alcaldía municipal está en todo el interés de hacer los cercos epidemiológicos y hacer la búsqueda de todas las personas con síntomas. Pero, oh sorpresa, que hoy cuando venimos ya ninguno tiene los síntomas. Quiero enviarles un saludo muy especial para todos. Gracias por esos mensajes de solidaridad, de apoyo. En estos momentos me encuentro en mi casa cumpliendo el aislamiento obligatorio. Me encuentro asintomático, bien de salud, para darles tranquilidad a todos ustedes. También seguiré realizando mis actividades a través del teletrabajo, de las videoconferencias, pero también quiero enviarles un mensaje para que no nos llenemos de confianza. A pesar de que hemos tomado las medidas, de que nos hemos cuidado, de que usamos el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, nadie está exento de contagiarse. Es mi reflexión y es el mensaje que quiero decirles a ustedes, porque la batalla contra el COVID todavía no la hemos ganado. Dios me los bendiga y muchas gracias a todos. Se le preste la atención para que ella pueda hacerse unos exámenes respecto a los ojos, porque ella tiene presión endocraneal. Entonces eso está afectando la vista de ella. Ya prácticamente está en estos momentos casi ciega. Ya no ve a más de 30 centímetros, ya no ve. Entonces, pues yo quería que esto llegue pues a manos de la EPS o a oídos de la EPS, que es la que no nos ha autorizado. Nos trasladó desde Tunja, del Hospital San Rafael, a una clínica supuestamente especializada acá en Bogotá. Pero entonces acá llegamos a Bogotá, nos movieron a un examen y ahí quedamos varados. No tuvimos más respuesta a la EPS y pues hemos visto que ella se ha mantenido con mentiras de que mañana, que pasado mañana, que en dos días la trasladan, y en este mes ya llegamos acá prácticamente 15 días y en lo mismo. No, pues no le han solucionado nada a ella. Y pues ella ya cuando le hicieron la revisión acá en Bogotá, pues dieron un pronóstico pobre porque ya llevaba mucho tiempo de que le inició esa afectación en los ojos y pues desgraciadamente ya llevan 15 días más, pues ahí sí no sé qué pronóstico nos irán a dar.
pues la EPS no se ha manifestado nada, la EPS es Cajacopi. Desde la terminal de transportes de Duitama hacemos un ejercicio responsable en todo lo que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad. Habitualmente y comúnmente todos los usuarios que llegan, todos los funcionarios de las distintas empresas y los propios de la terminal de transporte pasan por el protocolo de bioseguridad preestablecido en esta terminal, que es el tema de lavado de manos, desinfección de calzado y desinfección de ropa. Hacemos también el tamizaje de temperatura a todos y cada uno de nuestros usuarios. Hoy estamos dentro de una de las campañas que hacemos comúnmente. Estamos haciendo la desinfección de las distintas zonas de la terminal de transportes, desde las bahías de abordaje, pasando por las oficinas hasta las áreas o las zonas comunes donde comúnmente circulan nuestros visitantes. De hecho, estamos trabajando con una empresa tunjana que se llama Clean Place de la regional de Boyacá, quien nos patrocina este tipo de actividades que, como bien lo dices, pues son las que hacen que la seguridad al usuario, a los visitantes del terminal, tengan la certeza, la tranquilidad y puedan acceder a las instalaciones del terminal de transporte. Gane o pierda, siempre va a estar ahí, local o visitante. Como yo lo dije en el principio, no somos miles, pero somos fieles. Entonces ellos verán. Si no tienen unos buenos resultados, ahí vamos a estar las 100 personas o más de 100 personas siempre pidiendo buenos resultados. Y si nos toca después meter malas palabras para que nos pongan cuidado, nos tocará. Pero nosotros empezamos de buena manera, empezamos que nos escuchen, que nos oigan decentemente. Pero si ya después no nos ponen cuidado y piensan que esto es una burla, como siempre, nos tocará llegar a donde ellos y decirles en la cara a ellos mismos que es lo que queremos. Y pues nada más pedir al equipo que pues ojalá vean esto y que nos escuchen. Y esto no es parte mía, sino parte de toda la banda del ajedrez. Y muchas gracias para todos, a 7 Noticias. Feliz noche. Estamos viendo de esta magnitud un bulto de 4 arrobas, en donde lastimosamente lo llevamos al mercado y nos lo están pagando a 10 mil pesos el bulto de 4 arrobas. Es ilógico, señor presidente, porque nosotros sembramos una carga de papa, una carga de semilla, y en donde esa carga de semilla, al transcurrir de la cosecha, se invierte más o menos 1 millón de pesos, y donde ahorita los gastos estamos perdiendo el 60% de la cosecha. Estamos hablando más o menos de alrededor de, por carga sembrada, estamos sacando 20 cargas de papa para la plaza, por carga de semilla sembrada, señor presidente. Y si su merced se pone a hacer cuenta, o señores gobernantes, son 20 cargas de papa a 20 mil pesos, cubicados nos dan 400 mil pesos. ¿A dónde están nosotros 600 mil pesos que nosotros invertimos de nuestro bolsillo? ¿En dónde están todas nuestras ganancias? ¿A dónde está la ganancia del pobre campesino? Cada sábado más oportunidades de ganar, porque pagamos el mayor en cualquier serie y un total de 24 mil millones en premios. Compra ya tu lotería de Boyacá. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos 7N Noticias. Gracias por preferirnos.